En la clase de hoy vamos a descubrir los números del 0 al 100, del segundo básico A y B. Nuestro objetivo de la clase del día de hoy es el OA2. Eso quiere decir que es leer números del 0 al 100 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. Leer números del 0 al 100. Lo primero que debes saber es que al leer un número lo hacemos de izquierda a derecha. Mira el ejemplo. 97. Es igual, y escribo el número, 90 y 7. Al saber leer y escribir los números del 1 al 10, será mucho más fácil aprender el resto de los números. Mira la imagen. Y me acompañas leyendo cada número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Y mucho más simple. Si lo aprendes a escribir y a leer cada número de 10 en 10. Repite conmigo los siguientes números. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien. En nuestra primera actividad del día de hoy, tienes que escribir en tu cuaderno color azul de matemática los siguientes números, siguiendo el ejemplo. 25, y escribo en palabra el número, 25. Y luego escribo el 58, el 100, el 49, el 36 y el 84. En la actividad número 2, registra en tu cuaderno de matemática color azul los siguientes números, siguiendo el ejemplo. Ahora vamos a escribir, ¿verdad?, en palabra y luego la cifra. Como está en el ejemplo, 32, y escribo el número 32. Y luego voy a escribir los siguientes números, que son el 10, el 29, el 63, el 92, y el 78. Luego de hacer esas actividades, vamos a leer en voz alta en tu casa los números del 0 al 100, como salen en esta siguiente tabla. Una vez que lo leas en voz alta, léeselo a algún familiar que tengas en el hogar. Representar números. La metodología COPICI es un abordaje metodológico en el que se trabaja con representaciones concretas, pictóricas y simbólicas, donde los conceptos abstractos se representan por signos y símbolos.
Como ven en la imagen, vamos a representar números de manera concreta, con figuras, ¿verdad? Con dibujos, pictórico, con cubos y simbólico, la cifra, el número que corresponde. Y a eso se le llama método COPICI, representación de números. La lectura de números y representación en forma pictórica y simbólica. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Vamos a ver cuántos perros hay en el rectángulo. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos perros hay en el rectángulo? 6 perros. Muy bien, excelente. Ahora vamos a completar, ¿verdad? Como está en el ejemplo, la representación pictórica con barritas. Cada perro que está arriba en la imagen lo vamos a representar con unas barritas de forma de rectángulo, color azul. ¿Cuántas barritas vamos a dibujar y pintar de color azul? 6 barritas. Muy bien. Y luego vamos a representar de manera simbólica, con el número que corresponde. ¿Cuántos perros habían en el rectángulo? 6. Entonces, vamos a escribir 6. Y se lee 6, como está en el ejemplo. Luego de haber puesto atención en el ejemplo anterior de la representación de números, vamos a hacer nuestra actividad número 3 en nuestro cuaderno. Y las instrucciones dicen así: observa, dibuja y completa en tu cuaderno de matemática color azul la siguiente actividad. Tendrán que dibujar estos hermosos pajaritos, contarlos, representarlo de manera pictórica y también lo van a tener que representar de manera simbólica, siguiendo el ejemplo anterior. Luego de terminar tus 3 actividades en el cuaderno, recuerda enviar cada actividad del cuaderno al correo electrónico de tu profesora jefe, del segundo A y del segundo B. Si tienes dudas, escribe junto a tu apoderado al correo electrónico de tu profesora y tus dudas serán aclaradas. Espero que se encuentren bien junto a su familia. Les deseo un excelente día y las mejores energías y ánimo para realizar estas actividades con el apoyo de su familia. Que estén bien. Saludos de sus profesoras María Eliana y Ana María. Que estén bien. Adiós.